Hola chicas, bienvenidas sean todas aquí a su canal. Este es un videito muy muy rapidito con un diseño sencillito pero muy bonito al final. Y espero que les guste. Aquí vamos, este es el acrílico que mucho me preguntan por él, que este fue hecho a base de un accidente. Me refiero a un accidente porque era un cover que yo compré en la tiendita de allá de Los Ángeles. ¿Se acuerdan que, por cierto, la tiendita de Los Ángeles, ahorita va a aparecer una tarjeta de la tienda con los números de teléfono donde ustedes pueden llamar a ver si hacen envíos? Ustedes pueden preguntar por los tips, por los acrílicos, por los covers, tal vez hagan envíos. Ya discúlpenme que no le manejo mucho al internet y no puedo compartir con ustedes muchos enlaces y cosas así, pero aquí ahorita va a aparecer la fotito de la tienda. Si ustedes pueden ir en persona a esta tienda, caminen un poquito más en la zona y todas las tienditas de uñas están alrededor entre la misma zona. Ahí mismo ustedes pueden preguntar y las chicas les pueden dar información de las otras tiendas. Y pues espero que les haya ayudado con enseñar la foto de la tarjeta, y espero que ellas les ayuden a ustedes también. Muchísimas gracias por estar aquí. Y este acrílico, como les mencioné, es un accidente porque yo lo compré por cover durazno. Y cuando llego a la casa me encuentro con la sorpresa de que era como amarillo traslúcido, como anaranjado traslúcido. Entonces yo le eché acrílico blanco y le eché un pigmento rojo que me regaló mi hermosa amiga Vicky. Vicky, saludos, muchas gracias. Perdón por los sonidos. Y pues así fue como quedó, chicas. Y como pueden ver en este diseño, son unas puntas coffee, unas uñas punta coffee, y aquí estoy encapsulando ya el acrílico. Muy bonito quedó, por cierto, así que fue un accidente, así le debería de poner, el acrílico accidente. La verdad, pues no tuve el control, mil disculpas. Ustedes pueden buscar otros tipos de acrílicos en la tienda, como el cover capuchino, muy muy bonito, también mega recomendado. También en esa tienda, se recuerdan que compré los tips, también pueden preguntar por los tips estileto y a ver si hacen envíos, no sé, pueden preguntar, creo que aparecen hasta sus números de teléfono. Espero haberles ayudado. Y pues el diseño muy sencillo, chicas, así fue como me lo pidieron. Yo quise hacer este video para mostrárselos, para mostrar las tarjetas y ayudar un poco con la información de la tienda, ya que me han estado preguntando mucho. Mil disculpas, chicas, que no lo haya mostrado antes. Pero aquí, como ven, mi limado de nuevo, mi punta carbide para la zona de cutícula, como ya lo he mencionado en mis otros videos, se los quise mostrar un poco aquí también, por si en el otro video algo se me escapa o algo no se mira bien, aquí tienen oportunidad de volverlo a mirar. Me gusta mostrarlos así, chicas, de paso a paso, para que ustedes también tomen sus propias ideas. Oh my God, este teléfono se está luciendo. Mil disculpas. Y pues aquí les dejo el limado para que lo miren un poco más a detalle. Y de verdad que quiero aprovechar, en lo que ustedes miran este video, en la magia tan hermosa que he vivido en este canal en estos últimos tiempos. No me explico por qué. De corazón, estoy muy agradecida con Dios, con ustedes, por esta sorpresa tan hermosa que tuve hoy de mirar mi canal, porque yo recibo mensajes de ustedes a cada momento. Suena mi celular, como lo pueden escuchar, con mensajes de ustedes. Yo trato y estoy en día enfocada, pues no trabajo en los y solo me dedico a ustedes y a mi casa, a mi hogar, a mis hijos y a veces a mis uñas, a mis clientas, no siempre. Pero cuando me llega un mensaje y veo sus comentarios haciéndome preguntas, yo respondo, trato de responder y ayudar. Y voy mirando y me encuentro con la sorpresa de que ya somos 10,000. Oh my God, no entiendo de dónde, no sé cómo, si tengo miles y miles de defectos, si soy una persona tan insignificante que de verdad yo considero que yo no les transmito gran sabiduría, pues yo no sé mucho. Y de verdad, mirar ese número, no lo podía creer. Es un milagro de Dios, es una magia de Dios, que yo la verdad estoy muy agradecida con todos. Y sinceramente, en mi corazón, los llevo a todos y cada uno de ustedes. Y yo hago
Y me siento comprometida a ayudar, 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 y haré lo que más pueda en ayudarlas a todas. Y y sinceramente espero no defraudarlas, de verdad y de corazón, muchas gracias. Y pues en lo que más pueda, aquí estoy. Y perdón, quiero comentar que en mi video pasado se me olvidó mencionar que encapsulé, pero no lo grabé. Lo encapsulé con acrílico cristal. Chicas, siempre encapsulo con acrílico cristal para no traerme el color cuando vaya a limar y que no me queden esos espacios manchaditos, como de sin color, que parece que no, como que me traigo el color con la lima. Así que yo siempre trato de encapsular para no barrer el color. Aquí lo que voy a hacer es un diseñito en esmalte, muy sencillito. Quería aplicar cintilla, no lo grabé porque batallé tanto con la cintilla y al final hasta terminé borrando el diseño y volviéndolo a hacer porque la cintilla fue un desastre. No sé por qué no la pude pegar, no sé si es mi cintilla o que definitivamente la cintilla no es como para... No sé cómo se pega, no tengo idea, no quise poner resina porque la resina que tengo es un poco gruesa, parece de gel. Y pues sinceramente mejor preferí poner unas líneas de oro con un esmalte que tengo también muy bonito. Aquí, como pueden ver, chicas, aplico una base de glitter, este mismo glitter es la base. Y después aplico una base de gel. Y miren, apliqué el acrílico, lo encapsulé, le puse una base de gel, lo llevé a lámpara y le apliqué otra vez el gel. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que tenga ese efecto brilloso como de arena, pero si se le cae, quiero que esté por debajo y no se vea transparente, ¿sí me entienden? Bueno, chicas, espero les haya gustado y me haya dado a entender. Cuídense mucho, saludos y bendiciones. De verdad, Dios las bendiga, las llevo en mi corazón. Adiós.